Ok, prendan cámaras, por favor. ¿Quién es PC? No me pongan ese tipo de siglas. Yo les quiero hablar por nombre, por favor. Luego le ponen hasta sus apodos, chihuahuas. No puede ser. Es que se me olvidó, este, se me olvidó meter mi correo. Entonces, déjeme salgo y me y vuelvo a entrar, profe. Sí, con un nombre. <laughs> Oye, PC, ¿qué? qué, Oscar, ¿qué <laughs> a, ahorita entro, profe. Dale. Bueno, ya están todos. Tengo 22 adentro ya. ¿Ya entró PC? Bueno, no, profe. Oscar Mendoza, ok. Prefiero decirte Oscar que PC. No, yo no soy. Ah, no, Entonces, ¿quién era? No, le estoy diciendo que todavía no entra. Ah, ya. Yeah. Emilio Flores, Valeria Ruiz, están entrando. Muy bien. Ya me hicieron su tablita de seno de 0, de 90, 180, 270 y lo mismo para el coseno. Ya vieron que sí. coinciden con los puntos del círculo. Ya checaron eso. Recuerden que el seno es la y y el coseno es la x. Tengan cuidado con eso. ¿eh? Mucha gente se va a la finta. Porque siempre dicen seno y coseno, entonces piensan que el seno es la x y el coseno es la y, es al revés, ¿eh? El seno es la y y el coseno es la x, ¿eh? tengan cuidado con eso. Y deben de coincidir, ¿verdad? A ver, vámonos al Jamboard. Chequen en la recta de cero grados. Estoy en 1,0. ¿Qué significa eso? Que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. ¿Sí o no? Y si no, chequenlo con su calculadora. Vámonos a 180 grados. A la de la José, izquierda. Mande. Dice, dice el PC que si lo deja entrar. <laughs> a ver. Dejo de compartir. Oscar Domínguez. Ok, admit, admitido, ya están. Ok, vámonos de nuevo al Jamboard. Ahora, agarren su calculadora y pongan... Seno de 180. Pues tiene que ser cero, es la coordenada. Y coseno de 180 tiene que ser menos uno. Verifiquen eso con su calculadora. Y lo mismo para 90 y para 270. Ya para 360 no, porque es lo mismo que cero. Ya dimos una vuelta completa. ¿Sí me explico? Pero quiero que se convenzan. En esta parte de la matemática, aunque suene este, vulgar, hay que mamar, hay que sentir de las gráficas la información. No sé si me entienda. Para muchas gentes es opaco eso de que seno, coseno. Mucha gente no tiene ni la más mínima idea de qué es eso. Pues aquí les estoy demostrando los valores dentro de un círculo de radio 1, un círculo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Dejo de compartir pantalla. Acabamos de ver dos formas en que se definen las funciones trigonométricas. Aunque con el círculo unitario nada más definimos seno y coseno, ¿verdad? Pero con seno y coseno yo puedo definir las demás. Vámonos al Jambor de nuevo. ¿Cómo se define tangente de alfa? Pues seno de alfa entre coseno de alfa. Así se define. ¿Cómo se define secante de alfa? Pues 1 entre coseno de alfa. ¿Cómo se define cosecante de alfa? Pues 1 entre seno de alfa. Conste que aquí ya no estoy hablando de hipotenusas ni de catetos, eh? Aquí estoy hablando de círculo unitario. Y me falta cotangente, ¿cómo se define cotangente de alfa? Pues como uno entre la tangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos al libro. Todo el rollo que les estoy diciendo está aquí. Funciones trigonométricas. Yo se los acabo de decir a mi manera. Ustedes pueden leer esta parte y dice lo mismo. Pero aquí ya está hablando luego de las vueltas. Ese 2 pi es una vuelta. Ya no me voy a meter tanto. Y ahora viene algo. Yo no sé por qué esto siempre. Y es en serio. A ver, quiero ver sus caritas. Esto siempre les impacta a muchos. ¿eh? Ahí les va. Concéntrense. Vámonos al Jamboy. Esta que estoy aquí encerrando, es la ecuación de el círculo unitario. Pero ojo, la x es coseno de alfa, entonces yo puedo poner esta, me voy a otro Jamboard. Yo tengo que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Esa es mi ecuación, pero yo tengo que el seno de alfa... Es Y. Y el coseno de alfa es X. Aquí lo acabo de poner. Seno de alfa es Y. Coseno de alfa es X. Sustituyo. En lugar de X pongo coseno de alfa al cuadrado. En lugar de Y pongo seno de alfa al cuadrado y esto es igual a 1. Nada más sustituí. Pero esto no se pone así por lo general. Por lo general se pone así. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Esto es igual a 1. Y voy a invertir el orden porque casi siempre en la mayoría de los textos sale al revés. Seno cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Ahora, ojo, apunten porque les voy a preguntar algo sin ver el Jamboard. ¿Ya puedo quitar el Jamboard? Sí. Lo quito. Ahora, a ver todos aquí, véanme a mí. Van a hacer lo siguiente. Agarren cualquier ángulo que se les pegue la gana, el que quieran. Entre 0 y 180, el que se les pegue la gana. O, o es más, cualquier número. Agarren cualquier ángulo. Sáquenle el seno. Y así tal cual sale en la calculadora, no le quiten decimales tal cual, lo elevan al cuadrado. Es que se les pega la gana. ¿eh? Y lo guardan en su memoria, porque lo van a sumar ahorita. ¿Me explico? Ahora, usen el mismo ángulo, el que usaron, y le sacan ahora el coseno. Y a lo que le salga con todos los decimales que tengan, lo elevan al cuadrado. Y ahora le suman lo que tenían en memoria y les tiene que dar uno ¿Sí o no? Sí. Y es para el ángulo que sea. ¿A alguien no le salió uno? ¿A alguien no? Porque les tiene que salir uno. Me voy a Jambo. A ver, me está fallando aquí el, la compartición de pantalla. A ver, ahí está ya. Veamos. Esto es lo que a mí me va a importar. Para cualquier ángulo se cumple esto. Y, ah, y se lo deben de aprender porque lo vamos a usar varias veces en el curso. Se van a dar cuenta. Cuando, cuando estemos haciendo límites y derivadas, de repente les va a aparecer seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y esto se puede sustituir de inmediato por 1. Ustedes se van a dar cuenta que vamos a poder hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una regla que debieron de haber conocido en quinto año. A lo mejor sí la usaron, ¿verdad? Esa es la justificación. Porque las definiciones salieron de un radio, digo de un radio, de un círculo con radio 1, de un círculo unitario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Vámonos al libro. Y aquí está, ¿verdad? Dice, por último, mencionamos una identidad importante que relaciona las funciones seno y coseno. Y ahí está. Nada más que a ellos les gusta usar la t, pero es lo mismo a final de cuentas. Y luego ya vienen gráficas, ya no me voy a meter mucho en eso. A mí lo que me importaba era que entendieran los conceptos de seno y coseno. Y aquí, ojo, ahí están las definiciones que acabo de decirles. Apúntenlas. Aquí dice tangente de seno de t entre coseno de t. Se las puse. Pues la cotangente es el inverso, nada más cambia el orden. La secante es uno entre coseno y la cosecante es uno entre seno. Ahí están las definiciones que les acabo de decir hace ratito. Vamos a jugar un poquito. Ejemplo 6. Ahí les va. Verifica las siguientes identidades. 1 más tangente cuadrada de t igual a secante cuadrada de t. Vamos a hacerlo en el Jambor. Un jambore nuevo. Es 1 más tangente cuadrada de t es igual a secante cuadrada de t. Eso es lo que hay que demostrar. Déjenme checar si lo puse bien. 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. Perfecto. Vámonos al Jamboard. ¿Cómo demuestro esto? Pues atención, voy a poner esto. Tangente de t es seno de t entre coseno de t. Y sustituyo. Me queda uno más. Tangente. Ah, no. Borro. Tengo que sustituir. En lugar de tangente, ¿qué pongo? Seno de t entre coseno de t al cuadrado. Esto es igual a... Y ahora voy a poner la definición de secante, ¿verdad? Que secante de T es 1 entre coseno de T. Entonces, en lugar de secante, voy a poner 1 entre coseno de T al cuadrado. Y tenemos que llegar a una igualdad, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Me queda aquí 1 más. Seno cuadrado de t entre coseno cuadrado de t, porque el cuadrado se reparte arriba y abajo. Y aquí le voy a poner al 1 un 1 para poder hacer la suma de quebrados. Y aquí, 1 por 1, o 1 me queda arriba y abajo me queda coseno cuadrado de t. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se atoró aquí? Ok, continúo. Ahora voy a hacer el quebrado del lado izquierdo. Mínimo común múltiplo de 1 y coseno cuadrado de t, pues se multiplican, pues me da coseno cuadrado de t. Y empiezo. Coseno cuadrado de t entre 1, pues es coseno cuadrado de t por 1. Coseno cuadrado de t. Más. Coseno cuadrado de t entre coseno cuadrado de t es 1 por seno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Y esto tiene que ser igual a 1 entre coseno cuadrado de t. Pero ojo, ¿cuánto vale esto que estoy aquí encerrando? ¿Quién me puede decir? ¿Uno? Pues vale uno lo que vamos a demostrar, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues eso es 1 entre coseno cuadrado de t. Y eso es idéntico, así se pone con tres rayas a 1 entre coseno cuadrado de t. Y con eso ya demostré. Esto, que va hasta arriba, eso es cierto. Entonces voy a poner aquí una flechita. Eso es cierto. Entonces, aquí le voy a poner. Recuerden, tengo dos expresiones y estoy desarrollándolas. Si llego un momento en que llego a lo mismo que son idénticas, ¿qué significa que lo de hasta arriba es cierto? Es una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Dejo de compartir pantalla. ¿Se entendió el despeje? ¿Se entendió la demostración? Sí. Ahora, ustedes van a hacer la otra demostración. Vámonos al libro. La otra es 1 más coseno cuadrado, digo cotangente, uno más cotangente cuadrada de T es igual a cosecante cuadrada de T. Me voy al jambor 1 más cotangente cuadrada de T es igual a cosecante cuadrada de T. Así va, déjenme checar. Exacto. Uno más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada. Demuéstrenlo. No me digan que no pueden hacerlo. No me salgan que, que, con que uno más uno es uno, eh, por favor. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Lo sacaron ya? Está fácil, ¿no? Es un procedimiento completamente similar. Y también les queda seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿sí o no? Evidentemente, si no se hubieran sabido esa igualdad, pues jamás hubieran podido demostrar eso. ¿Sí me explico o no? ¿Qué les he dicho? Todo lo que estamos viendo lo vamos a utilizar en algún momento. Esto fue muy rápido, pero va a haber cosas que van a decir, ah, con razón lo hicimos, claro. Permítanme, deme dos segundos. Parece que mi gatita quedó afuera en el patio y está lloviendo. Aguántenme, está chillando. ¿Está afuera? Me prestan pista? Es la pizza? perra mamada que. No. Vámonos. Oye. Ya se hace hambre. No, no quiere. Está en el patio, pero como está lloviendo, está escondida y no quiere regresar. No se quiere mojarla, señorita. Bueno. ¿Ya estuvo entonces? Ya. ¿Hay necesidad de que lo hagan el Jamboard? Yo creo que no, ¿verdad? Ya sería demasiado. Vámonos al libro. Ahí están las demostraciones en el libro. La suya es la segunda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y bueno, aquí vienen las conversiones entre ángulos y radianes, pero no me voy a meter en broncas. Francamente, los radianes no los vamos a manejar en el curso, por eso es que no me quiero meter en eso. Los senos, cosenos, tangentes, sí los vamos a manejar. Y aquí hay algunas identidades. Y ahí están las pitagóricas, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado es uno. Uno más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. Es lo que acabamos de demostrar, ahí están. Y hay otras que también se pueden demostrar, pero solamente estoy dándole una embarrada a las funciones trigonométricas, porque se supone que deberían saberlas. Pero también les voy a ser sincero. En mis 22 años que llevo dando cálculo, llegan sin saber muchas cosas. ¿eh? Entonces no me extraña nada que algunas de las cosas que les haya dicho en su vida las hayan visto. ¿eh? Y eso ya es problema también de sus maestros que tuvieron en quinto. ¿Eh? Desafortunadamente hay muchachos que se la pasaron como veletas en cuarto y en quinto porque sus maestros no les enseñaban, pero los pasaban fácilmente. Y ahorita es cuando van a parir chayotes muchos de ustedes. ¿eh? No, y es la verdad. ¿eh? Estoy hablando por experiencia de 22 años. Esto no es de gratis, ni es para fastidiarlos. Es para que se concienticen, que tienen que repasar conocimientos que se supone que deberían de saber. Yo también me estoy protegiendo en parte, porque de haber querido empiezo a ver estas cosas. Ah, no saben esto, pues ni modo, investiguen. ¿Me explico? Entonces... Vamos a repasar de vez en cuando conceptos que se supone que deben saber, pero que yo sé que la mayoría no, no sabe. ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a, hacer, voy a usar cosas que me sirvan para mi curso. Ya vieron ustedes, ahorita me salté muchas cosas de las funciones trigonométricas que no vamos a usar en cálculo, entonces no las voy a ver. Eso ya depende de ustedes si quieren verlas. Y están ahí en el libro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguros? Vámonos al libro. Ah, ya me quedan diez minutos, entonces vamos a ver. ¿Dónde, dónde... Me van a hacer los ejercicios. Deben estar aquí arriba. Aquí. Número 13. Los cuatro incisos. Me tienen que verificar que son ciertas las identidades. Me lo tienen que demostrar haciendo despejes. Eso es Yo lo primero que... que voy a hacer. Es el número 13 en la página en la página 48 del libro. La número 13, verifique que las siguientes son identidades. O sea que son ciertas. Es algo similar a lo que hicieron ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Dejo de compartir pantalla. Tómenle captura de pantalla si quieren, pero ya, vamos a ver. Jóvenes, ya me cansé. Ya me quedé sin saliva. Nos vemos mañana. ¿No hay dudas de última hora? ¿Preguntas? Ok, no, jóvenes. No. Mañana hagan la tarea. Es lo que voy a ver entrando mañana. Recuerden que se está grabando la clase. Saludos, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.